En el día de San Valentín, Rodolfo y Cristina hablaron de su amor. Tras mucha expectativa, le dedicaron gran parte del noticiero para aclarar los rumores sobre un romance. Mira lo que dijeron. La expectativa sobre la emisión de Telefe Noticias de este jueves se fue incrementando en las redes sociales. Es que Rodolfo Barrili y Cristina Pérez finalmente hablaron sobre el amor y su supuesto romance, rumor que corre desde hace algunos meses. En el Día de los Enamorados, la pareja de conductores luego de los títulos informativos anunció que en el transcurso del noticiero, iba a develar la verdad acerca de qué pasa realmente entre ellos. Los minutos pasaron y la expectativa crecía, pero finalmente no develaron detalles acerca de su relación y esto generó aún más repercusión en las redes sociales. Tanto rebote tuvo que Rodolfo y Cristina fueron tendencia número uno en Twitter. "Siento que gracias a vos yo no estoy tan sola", arrancó Cristina. "Teníamos pensado hablar del amor. Nos pasa genuinamente que por momentos nos conmueve el amor de ustedes, cuando nos preguntan si hay amor. Hay amor por lo que hacemos, por hacerlo juntos. Caminamos juntos hace casi 17 años", agregó la conductora. Luego se fueron cantando junto a Axel, el invitado de la noche. Pero no dieron mayores aclaraciones. En el día de San Valentín, Cristina y Rodolfo hablaron de amor. Los conductores de Telefe Noticias contaron los que los une desde hace 17 años. "Sentimos que hoy había que lanzarse del trampolín para hablar con vos de estas cosas. En el día de San Valentín, Cristina y Rodolfo hablaron sobre el amor y sobre su relación que los une como pareja desde hace 17 años al frente de la conducción de Telefe Noticias. Luego de la inesperada pregunta de una mujer, que en medio de una nota deslizó días atrás si había un romance entre ambos, los conductores se animaron a hablar por primera vez sobre la relación que los une. "Una vez me acuerdo que te dije, cuando recién empezábamos, que había muy pocos lugares que uno se sentía tan solo como frente a la cámara y el plano del noticiero. Lo que yo siento 17 años después que gracias a vos no estoy tan sola", comenzó Cristina. Instantes después, Rodolfo tomó la palabra y continuó: "La pregunta de Laura lo cambió todo y hoy nos parece hasta insólito hablar de eso acá. Nos pasa genuinamente que nos conmueve el amor de ustedes. Hay amor por lo que hacemos, hay amor por hacerlo juntos, son casi 17 años. Al hacerse eco de su relación con Rodolfo, Cristina siguió:
Nos dimos cuenta de que había algo que habíamos construido juntos que pasaba del otro lado y que generaba esa ilusión. Siempre estamos juntos. Más de una vez hemos llorado por alguna tristeza personal, hemos pasado momentos difíciles y también hemos tenido crisis como las que tienen las relaciones profundas de la vida. En este mundo donde nos convertimos en like en una red social, que el amor genere algo, que nos movilice un vínculo donde lo que está en juego es lo humano. A ustedes y a nosotros dos en este momento de la vida, es algo que nos cambió para siempre. Por eso sentimos que hoy había que lanzarse del trampolín para hablar con vos de estas cosas, porque realmente esto es de ustedes, agregó la conductora de Telefe Noticias. Y por último, cerró, no hay fuerza más transformadora de las personas que el amor. Sin el amor que nos tenemos nosotros no hubiéramos sido capaces de postergar nuestras vanidades individuales, nuestros problemas a la hora de entrar al estudio o esta cosa de comprenderse cuando uno piensa distinto. Estoy segura de que el amor es la fuerza más transformadora que puede afectar para bien la vida de una persona. Una visita en el Día de los Enamorados. Casi al término del noticiero, Cristina y Rodolfo recibieron a Axel, que además de cantar sus temas, contó qué significa para él el amor. Es algo tan transitado, tan vivido, y tan común a todos que siempre tiene algo para descubrir. Para mí el amor como la música sana, es el principal motor y remedio para la humanidad. En el Día de los Enamorados, Cristina Pérez y Rodolfo Barilli hablaron de su amor. Los conductores de Telefe Noticias aprovecharon la fecha de San Valentín para hablarle a la gente y contar qué es lo que ocurre entre ellos. Hace varios meses que surgió entre varios usuarios de las redes sociales un rumor de romance entre Cristina Pérez y Rodolfo Barilli, ambos conductores de Telefe Noticias. Sin embargo, una pregunta inesperada sorprendió a todos. Previo a finalizar el móvil, Laura preguntó. ¿Les puedo hacer una consulta? ¿Hay un romance entre ustedes? Quien acto seguido argumentó, todo el mundo quiere saber. Por esto, ambos aprovecharon que este 14 de febrero se celebró el Día de los Enamorados, y hablaron sobre cómo es su relación. Lo que yo siento 17 años después, es que gracias a vos, no estoy tan sola, comenzó Cristina Pérez. La pregunta de Laura lo cambió todo.
Nos parece insólito hablar de eso acá. Nos pasa genuinamente hablar de eso, hay amor por lo que hacemos, amor por hacerlo juntos. Es una vida que hemos caminado juntos, y junto a vos. Esto hace que vos hables del amor, siguió Rodolfo. Nos hace sentir muy pequeñitos en este momento. Unieron nuestros nombres, y pasamos a ser Rostina, generando una ilusión del otro lado de que siempre estemos juntos. Hemos pasado momentos difíciles y muchas crisis, como sucede en muchas relaciones, agregó Cristina. Y continuó, si lo que te llega a vos es el amor que nos tenemos, significa que algo hicimos bien. Si les pasa a ustedes, nos está pasando a todos juntos. Para nosotros no es normal ser nosotros la noticia, nos sobrepasa pero al mismo tiempo, que el amor genere algo, es algo que nos cambió para siempre. En ese sentido, Cristina Pérez finalizó, y le dio el pie al cantante Axel, el amor es la fuerza más transformadora que pueda afectar para bien en la vida de una persona. En el día de San Valentín, Cristina Pérez y Rodolfo Barilli contaron la verdad sobre su relación. En la edición de este jueves de Telefe Noticias, los conductores se tomaron unos minutos para hablarle a su público. En la edición de este jueves de Telefe Noticias, Cristina Pérez y Rodolfo Barilli se tomaron los minutos finales del noticiero para hablarle a su público. La expectativa había nacido, luego de que la dupla de conductores prometiera hace dos días develar la verdad y contar qué pasaba realmente entre ellos. Si eran solo amigos o había una relación extralaboral entre ellos. La periodista comenzó a hablar mirando a la cara a su compañero. Una vez me acuerdo que te dije que en mi experiencia en la tele esto era cuando recién empezábamos a trabajar juntos, hace 17 años en el estudio de Pavón había muy pocos lugares donde uno se sentía tan solo como frente a la cámara. Y por lo menos, lo que yo siento 17 años después es que gracias a vos, Rodolfo Barilli, yo no estoy tan sola. Hoy teníamos pensado hablar del amor, claro, la pregunta de Laura lo cambió todo y hoy nos parece hasta insólito cómo hablar de eso acá. La verdad que por momentos nos conmueve el amor de ustedes, pero de verdad. Cuando nos paran en la calle, cuando nos preguntan ¿hay amor? Signo de interrogación claro, signo de exclamación hay amor por lo que hacemos, hay amor por hacerlo juntos, quizás del otro lado no lo ven.